La época de fin de año es aprovechada por muchos para la quema de cuetillos, pero hay quienes utilizan armas de fuego y disparan al aire. Y la bala regresa en condiciones experimentales, debía regresar con la misma fuerza y velocidad con la que fue disparada. Por cuestiones de ángulos, viento y cosas así, regresa a veces con un poquito menos de fuerza, pero con suficiente fuerza para provocar muerte. Año con año nosotros llamamos a la conciencia de la gente para que esta práctica se detenga. Un kilómetro a la redonda puede ser alcanzado por una bala disparada al aire. Las personas más vulnerables son quienes habitan una vivienda con techo de lámina. La bala que regresa después de ser disparada al aire es un proyectil mortal. No pasa de techos de lámina, techos de carros, techos de... Una vivienda de techo de lámina no está protegida. Los lugares donde constantemente se registran tiros al aire son la zona 18, Villanueva y el oriente del país. Se desconoce cuántas personas han fallecido a causa de la problemática debido a que los registros únicamente especifican muertes por proyectil de arma de fuego.